Vamos a escuchar a Felipe González, que también, amigos, ha dado el resto y, lógicamente, yo creo que este acto ha sido el acto de partida, esta presentación del libro del señor Guerra, es un acto de partida de una declaración de guerra donde una parte del PSOE, junto al resto de España, se niega a desaparecer por el sátrapa de la Moncloa. Escúchale, Pedro, al señor Felipe González. Convocaron un referéndum y proclamaron la República Catalana. No es que lo proclamaran para mucho tiempo, porque yo creo que Puigdemont ya estaba buscando el cajón para salir. Ya estaba buscando. Pero lo hicieron. Y resulta que la amnistía borra eso y le da legitimidad quitándosela a los que trataron de defender la Constitución, sus valores, el estatuto y la legalidad. ¿Qué consecuencias puede tener? Pues tener que no, que diga que no necesitan hacer un referéndum, que ya lo hicieron y que lo que se deslegitimó fue la operación del 155 más las sentencias contra ese proceso. Lo pueden decir y ahora lo dirían con más razón, que como lo decía esta mañana este señor que estaba en las Cortes presumiendo de que ya estaba pactada la amnistía. Pues efectivamente, amigos, es que lo que ha dicho Felipe González es de sentido común. O sea, si ustedes, si Pedro Sánchez deslegitima todas las acciones que se hicieron para evitar el golpe de Estado, está legitimando el golpe de Estado. Y por lo tanto ya hubo un referéndum, que fue un churro referéndum, pero ya lo hubo. Y lo ganaron ellos, a su modo, saltándose las leyes por el arco del triunfo. Pero es que esta ya es la España de Sánchez, que no hay ley, esto es derecho de autor. A ti, bueno, que tú haces esto, no hay ningún problema. Hazlo según tú en hacer. Porque es que es los bárbaros, amigos, los bárbaros han tomado el gobierno. Los bárbaros han tomado a España y la democracia. Y ahora mismo estamos en una jungla donde el más fuerte hace lo que da la gana, porque ha desaparecido el Estado de Derecho y el principio de igualdad y, sobre todo, el imperio de la ley, que es fundamental para una democracia. Bueno, yo aquí daría dos cosas en este bloque. La primera, ¿cuánto tiempo va a tardar Pedro Sánchez en expulsar a estos dos señores? Que no sé quiénes son, esto es ironía, y quiero que se entienda bien, del Partido Socialista. Seguro que ya están en la Comisión de Garantías. Claro, claro. Seguro. Yo espero que esto les eche y que lo explique, porque le están criticando a él y al Partido Socialista que representa este señor. Y luego, segundo, es que es muy grave legitimar el delito. Es que es muy grave, porque ¿dónde va a estar el límite? ¿En declarar la independencia? ¿En robar? ¿En que un día coja a cuatro de estos ejércitos y los que los compran y ataquen a España? ¿Dónde va a estar? ¿Dónde está la barrera? Porque ahora mismo la barrera es la ley. Si nos saltamos la ley, ¿dónde está? O sea, yo puedo llamar a los Wagner estos, si soy un catalán, y decir, quiero conquistar Valencia. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es que esto es muy grave.